Buenas, buenas amigos, ¿cómo andan? Espero que estén súper bien. Vamos a arrancar con el caso número 15 de Misterios del Pasado. Vamos. Gracias por los informes de ATC, Analia y Daniel. Ok, vapor fulminante. Qué mal suena esto. Bueno, en el campo de vuelo de la exhibición mundial, Loren, qué emoción ver a Botems jugar al ajedrez contra el androide en esa fascinante partida durante la inauguración de la exhibición. Y ahora vamos a presenciar el primer vuelo con mochila propulsora a cargo del famoso inventor Orville West. Ese es un momento histórico. Como ya sabes, la exhibición mundial también es un concurso. Se evalúan los inventos y se le otorga un premio al concursante más innovador al final. Si todo sale bien con el vuelo de Orville, es muy probable que gane. Es un momento histórico. Oh, Floren, es el turno del inventor de la mochila propulsora. Está despegando y toma velocidad rápidamente. ¡No! ¡Santo cielo! Orville West acaba de estrellarse contra un globo aerostático. Se desplomaron en el suelo. Floren, vayamos a ayudarlos. Uy, pobre. Es un alivio que el piloto del globo esté vivo. La ambulancia llegó justo a tiempo para transportarlo al hospital. Por desgracia, ya no hay nada que podamos hacer por el piloto de la mochila propulsora del señor West. Está muerto. Caray, el piloto parece tener una enorme herida de bala en el pecho. ¿Al señor West le dispararon? Esto no fue un accidente aéreo, fue un asesinato. No entiendo quién querría asesinar a Will West justo cuando estaba por cambiar la historia. Excelente lugar para buscar pistas. Los restos de la mochila propulsora seguro nos revelarán algo. Inspeccionémoslo. El documento en ese portapapeles tiene el logotipo de la exhibición mundial. Parece ser la hoja de puntuación del vuelo de la mochila propulsora. Hay algo escrito junto a la puntuación principal, pero alguien le derramó algo encima. Traigamos el kit de limpieza y veamos si esta hoja resulta útil. Pero en esta exhibición muestra tantas innovaciones como asesinatos, y debemos detenerlos antes de que muera otro participante. La nota en la hoja de puntuación dice: muy prometedor, amerita vigilancia. Y está firmada por un tal L. Rochester. Floren, sé exactamente quién es Rochester. Todos los años, el ganador de la exhibición mundial recibe el prestigioso Fondo Rochester para la Innovación. Y el señor Leopold Rochester es el patrocinador de la exhibición y quien entrega el premio de la competencia. El historial que conocemos de la familia Rochester deja mucho que desear, pero la gente habla muy bien sobre el autor de estos comentarios, el señor Leopold Rochester. Veamos qué tiene para decir el señor Rochester. Señor Rochester, somos de la cuadrilla voladora y estamos investigando el asesinato de Orville West. ¿Fue un asesinato en vez de un accidente? ¡Qué horror! ¡Qué evento horrible, Teniente Flores! Y ni más ni menos que en la exhibición. Ojalá no hubiera estado ahí para presenciarlo.
La mochila propulsora del señor West era muy prometedora. El progreso está de luto. ¿Tiene algún tipo de información sobre el señor West o del ataque? Me gustaría poder ayudar más, pero tuve muy poco contacto con West fuera de mi condición de juez de la exhibición. Gracias por su tiempo, señor Rochester. Volveremos a hablar de ser necesario. Por supuesto, será un placer. Tiene una excelente reputación y admiro su trabajo para abolir el crimen en Concordia. Pero ya reunimos todas las pistas inmediatas del campo de vuelo. Es hora de inspeccionar otro lugar. Tienes razón, el señor West debe haber tenido un taller. ¡Vamos! ¿Encontraste una bala en los restos de la mochila? Debe haberse comprimido por el impacto. Sé exactamente a quién llevarle esta bala. A Rose, nuestra experta en armas. Esto parece ser la medalla del premio de la exhibición mundial. ¿Cómo puede ser? Todavía no se sabe quién ganará. ¿Puedes descifrar el nombre grabado en la parte de abajo? Y seguro que esa fotografía rota puede darnos información útil. Esto parece ser una fotografía de la víctima en sus años mozos. Y tienes razón, el otro hombre parece ser el comisionado Baldwin cuando era joven. Deben haber sido amigos, me pregunto si todavía lo son. No hemos visto al comisionado Baldwin desde que investigamos la segunda fiesta del señor Alastor. Debemos hablar con el comisionado Baldwin y preguntarle sobre esta amistad. Seguro lo encontramos en la estación de policía. Teniente Floren, tanto tiempo sin vernos, ¿qué necesita? Quisiéramos preguntarle sobre su amistad con Orwell West, el inventor del vaporoso. Encontramos una foto vieja donde se lo ve muy jóvenes. Ay, Orwell, siempre le gustó jugar, guardar chucherías sentimentales. Orwell y yo éramos muy amigos, crecimos en el mismo barrio y pertenecíamos al mismo equipo de esgrima. Hacíamos todo juntos. Nos alejamos los últimos años. Tenía ganas de verlo hoy hasta que la tragedia lo impidió. Teniente Floren, debes encontrar al asesino y ponerlo tras las rejas. En esta medalla pertenece a alguien que se apellida Gunwood. Ah, sí, Greta Gunwood, la inventora alemana. Ganó la exhibición hace unos años. Charlie no deja hablar sobre ella. Creo que la señorita Gunwood participa con otro invento este año, una cámara que toma fotos a color.
Pues si su medalla está aquí, ella no debe estar lejos. Hablemos con la señorita Gunwood. Queremos hablar con usted sobre el asesinato de Orwell West. Encontramos su medalla ganadora en el taller del señor West. ¿Lo conocía? Sí, me sorprendió que la mochila propulsora de Orwell tuviera posibilidades de ganar la medalla este año. ¿Por qué? Orwell parecía tener talento, pero sus métodos eran muy desprolijos. No merecía participar de una competencia tan prestigiosa. Son cosas muy fuertes para decir sobre alguien a quien acaban de asesinar. Si hubiesen conocido a Orwell, me entenderían. Lamento que esté muerto, pero no me sorprende. ¡Ay, qué fría! ¡Dios! Floren, ¿te conté cómo perdí el brazo? Nos dijiste que lo habías perdido en una pelea callejera, pero también le dijiste a Viola que se lo había comido un perro. ¿Pelea callejera? ¿Perro? No, estaba probando un arma secreta para el ejército. Logré disparar algunas rondas, hasta que ¡pum! Explotó, y se llevó todo mi brazo. ¡Uy, Rose! Eso es... Oh, lo sé, horrible, ¿verdad? En fin... Volvamos a la bala que encontraron en la mochila propulsora. Detecté una pequeña mancha en la punta y le pedí a Viola que la analizara. Resultó ser que la mancha en la punta de la bala es grasa de hot dog. El asesino comió un hot dog antes de cargar la munición en el arma homicida. Floren, el asesino se atragantará ahora que sabemos que come hot dogs. Hola, Floren. Estaba por tomar mi dosis diaria de arsénico. ¿Quieres un poco? ¿Arsénico de nuevo? ¡Pero es veneno! Desde luego. Ya les dije que estoy intentando generar resistencia a los venenos más comunes. Toda persona cuerda debería hacerlo. Si tú lo dices... En fin, ¿qué hay de la víctima? Ah, sí. El inventor de la mochila propulsora. Murió en el aire. La causa de su muerte fue un disparo. Murió antes de tocar el suelo. La precisión del disparo a esa distancia indica que el asesino sabe disparar muy bien. Pero en el asesino no tendrá otro disparo certero hasta que le sigas el rastro. Ahora que le sigues el rastro. De regreso en el campo de vuelo de la exhibición. Floren, el señor West quería cambiar el curso de la historia con su mochila propulsora, pero el asesino le cortó las alas. Al menos el piloto del globo contra el que Orville se estrelló en el vuelo mortal sobrevivió, si bien sigue en el hospital. En cuanto a los sospechosos, Greta Conwood, la inventora, no tenía nada bueno para decir sobre el señor West. El comisionado Baldwin dice que él y la víctima eran viejos amigos, y una vez más lo tenemos en la lista de los de sospechosos. Si tan solo supiéramos... ¡Bum! Caray, Floren, ¿qué es ese ruido? Bueno, chicos, terminamos con el capítulo número 1. Subimos de nivel también. Vestido de paseo púrpura. Bueno, como les decía, terminamos con el capítulo número... con el capítulo número 1 del caso 15, Vapor Fulminante. Los voy a estar esperando mañana para arrancar con el capítulo número 2. No se lo pueden perder. Y les mando un beso y un abrazo grande, 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 grande como el sol. Bye.